Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero preguntar si se me escucha. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Troyano y soy miembro de Spain AI. En concreto, soy la embajadora de la comunidad de Bilbao AI. Para los que no lo saben, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas e interesados en la inteligencia artificial aquí en España. Ahora somos ya 10 ciudades, bueno, 11 con la última integración de Alicante. Y entre otras muchas iniciativas, lo que hacemos es organizar webinars como estos que podéis consultar en nuestra página web spainai.com o a través de nuestras redes sociales que podéis ver en la pantalla. Podremos estar en contacto a través de Twitter, Meetup o LinkedIn, a través de Bilbao AI o Spain AI. Esta tarde tendremos una charla webinar que nos la dará el matemático Santiago Hincapié, que actualmente trabaja como investigador en la Universidad de Deusto, aquí en el País Vasco. Se encuentra en el equipo de vida utilizando estrategias de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Santiago es un ponente bastante usual en eventos de inteligencia artificial aquí en Bilbao y su última charla que nos ofreció a nosotros aquí en Bilbao fue sobre tips prácticos de cómo comenzar un proyecto de machine learning en una empresa. Y sus tips fueron muy útiles para los participantes y para todos nosotros. Y el día de hoy nos contará un poco más sobre redes neuronales, porque sabemos que hacer algoritmos basados en deep learning que realmente funcionen puede llegar a ser un gran reto. Así que en esta charla exploraremos un par de buenas prácticas y recomendaciones, las cuales potencialmente ayudarán a obtener resultados más confiables al momento de trabajar en este tipo de modelos. Aprovecho para recordaros que hay más webinars programados para la semana y entre ellos el martes tendremos a José Quesada que nos traerá las reglas de oro para elegir bien un proyecto de inteligencia artificial que tenga éxito. Y el jueves siguiente estará con nosotros Luis Trejo que nos hablará de mantenimiento industrial predictivo con los modelos de Machine Learning. Muy pronto estarán disponibles las entradas. Así que os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales y que no os perdáis ninguno. Igualmente, antes de empezar, hay que agradecer a nuestros patrocinadores, tanto Rally como SAS, que han ofrecido a todos nuestros asistentes un mes de acceso gratuito a los cursos online que tienen. Os enviaremos la invitación por correo electrónico y también les queremos dar las gracias al resto de los patrocinantes que nos ayudan habitualmente, como lo son IntelliJ, Tiger y Kepler, y a nuestro media partner, Planeta Chatbots. Si os gustaría apoyar estos webinars, ya sea de forma de empresa patrocinadora, proponiendo nuevos ponentes o incluso abriendo una comunidad en vuestra ciudad, como por ejemplo lo ha hecho Alicante recientemente, por favor escribidnos a info@spainai.com, como aparece en la pantalla, o a través de nuestras redes sociales. Por último, queremos comentarles brevemente que nuestra última iniciativa es el Acelerador de Talento. Este es un portal de empleo especializado en perfiles de data e inteligencia artificial en el que podéis registrar vuestro perfil, buscar ofertas y si sois una empresa podéis publicar vuestras vacantes. Podéis acceder a través de nuestra web spainai.com. Y bueno, ahora sí. Doy paso a Santiago y en unos minutos estará transmitiendo para contarnos un poco sobre el arcano arte de entrenar redes neuronales. Muchas gracias a todos. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, no sé si esos 100 eran de Karen o míos. Ok, vale. Bueno, primero trataré de contarles un poco
la motivación de dónde surge esta charla. En el pasado yo trabajaba en teoría de tipos y en general en Theoretical Computer Science, y poco a poco me fui interesando por todo el mundo de muy bajo. No sé si puedo, voy a intentar subirlo un poco. Pero bueno, en el pasado, eso, trabajaba principalmente en Theoretical Computer Science y temas un poco alejados a lo que es la inteligencia artificial, y poco a poco me fui interesando por el área de trabajo. Cuando empecé, al parecer erróneamente pensaba que si leía, por ejemplo, el artículo de ARPANET y un par de citas importantes, iba a ser capaz de reproducir los resultados tal y como los presentaba en el artículo. Sin embargo, rápidamente descubrí que detrás de todo el trabajo que ellos realizaron hay muchísimo más de fondo. Así que un poco la motivación de esta charla es tratar de ilustrar un par de tips y buenas prácticas para lograr no solamente reproducir los resultados de los artículos, sino también ser capaz de entrenar modelos con una calidad similar. Bueno, voy a empezar con algo muy simple para mí, y es tratar de convencerlos de por qué es interesante trabajar en Deep Learning en este momento. El Deep Learning es... El Deep Learning es probablemente una de las áreas con mayor crecimiento en los últimos días. Principalmente se debe a que he tenido un par de casos de éxito muy sonados. Básicamente estos son los resultados de ImageNet desde 2011 hasta 2016, y vemos que la aparición del Deep Learning creó un gap importante en comparación a los otros modelos. Benchmarks similares, por ejemplo, AlphaGo apareció para vencer al campeón de Go en su momento y lograr algo que hace un par de años, bueno, hace 10 años se pensaba imposible. También ha habido un gran avance en términos de modelos generativos. Estos, por ejemplo, son resultados de uno de los últimos artículos de Google DeepMind, bueno, últimos 2019-2018. Una de estas imágenes es fake, no, una de estas imágenes es real, el resto son generadas automáticamente por un modelo. Esta es la que es fake, bueno, el resto son reales. Este es otro ejemplo más cercano a la profesión del software. Básicamente es un modelo que trata de predecir. Trata de completar. Upsi, dupsi. Trata de completar el código según ocurre un prompt. Básicamente es un modelo de lenguaje, simplemente que en lugar de utilizar un modelo de lenguaje natural, utiliza código extraído de GitHub. Es particularmente interesante lo bien que puede llegar a predecir el lenguaje como tal. En este caso, de nuevo, no es lenguaje natural, sino que es simplemente una aplicación un poco más empresarial. En general, el Deep Learning está teniendo un gran éxito, en parte porque nos da esta posibilidad de crear sistemas end-to-end sin muchos pasos intermedios. En el pasado oscuro, la gente que trabajaba en Machine Learning tenía que coger un input que un ser humano tratara de poner mucho conocimiento en el input, de tal forma que posteriormente un algoritmo de aprendizaje pudiera aprender las características relevantes. Y finalmente tener el resultado esperado. Sin embargo, en Deep Learning es posible simplemente ingresar los datos y que el modelo mágicamente aprenda lo que debería aprender. Esto es particularmente interesante porque nos permite crear modelos muchísimo más escalables. En este momento, en estas épocas, la escalabilidad del modelo estaba acotada por qué tanto podían hacer las personas que hacían el feature extraction. Sin embargo,
La reciente aparición de modelos de Deep Learning nos permite escalar bastante más. Adicionalmente, se ha visto que los modelos de Deep Learning escalan, esta vez en performance, bastante mejor que los modelos de Machine Learning tradicional cuando se aumenta la cantidad de datos. Hay todavía un régimen de pequeños volúmenes de datos donde todavía no está muy claro cuál es el comportamiento real y si el Deep Learning es superior o no. Hay diferentes áreas de estudio, pero bueno, no creo que sea el tema de la charla. Una de las preguntas que mucha gente se puede estar haciendo es ¿por qué el Deep Learning es trending en este momento? ¿Por qué se volvió una palabra tan popular en los últimos años? Y es una mezcla de diferentes factores. El primero, la gran cantidad de datos, datasets como ImageNet o Wikipedia nos permiten entrenar estos monstruos. Por otro lado, el reciente avance del hardware, tanto en GPU como en TPU. Y por último, naturalmente, el progreso de los toolbox y las herramientas de software que nos permiten entrenar estos modelos. Con un disclaimer que no estoy realizando, esta diapositiva pertenece al curso introductorio de MIT. No sé por qué no está citado, pero vale. Sin embargo, nosotros como practitioners, solemos ver muchas veces, o solemos tener mucho este pensamiento de que todo ocurre por arte de magia y que simplemente hay que poner más capas y el modelo mágicamente va a aprender a hacer lo suyo. Por otro lado, también sentimos que cuando el modelo falla, lo único que tenemos que hacer es aleatoriamente cambiar los bloques que tenemos y esperar que den mejores resultados. Un poco la charla de hoy a lo que está orientado es tratar de eliminar ese pensamiento y tratar de brindar una metodología más o menos estricta con la que podemos mejorar nuestros modelos. En general, el deep learning es complicado. La razón es simple. Si nosotros vemos y nos remitimos al paper de ResNet vemos unas gráficas increíbles como estas que logran un error increíble que incluso superó al humano. Sin embargo, cuando tratamos nosotros de entrenar nuestro propio modelo, vemos unas gráficas similares a estas, que naturalmente tenemos un performance bueno, sin embargo, está bastante lejos de lo que ellos reportan en su paper. El por qué existe este gap. Es algo que vamos a explorar a continuación. Una de las razones que yo he notado, uno de los problemas más grandes, es que implementar código de deep learning es particularmente complicado. En parte es porque muchos de los errores que ocurren son silenciosos. Básicamente, el compilador de Python ocasionalmente nos saca errores, pero muchos de los problemas que encontramos en nuestra vida como practitioners, en muchos de los posibles bugs, son invisibles para cualquier herramienta, así que se vuelve complicado. En particular, yo recolecté un par de los bugs más comunes, por ejemplo, que tengamos los labels fuera de orden o que tengamos los tensores con shapes incorrectas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos realizando broadcasting, sumamos dos vectores y las dimensiones hacen broadcasting de una manera que nosotros no esperamos. También ocurre mucho cuando estamos entrenando un modelo, tenemos capas convolucionales y olvidamos hacer flatten. Entonces, las herramientas de Deep Learning empiezan a funcionar de una manera que no esperaríamos. También es muy común ingresar inputs incorrectos a nuestra función de coste y cosas por el estilo. A veces también ocurre mucho, esto ocurre mucho en PyTorch. A veces los typos, usualmente cualquier compilador nos lo diría, pero en el caso de Deep Learning, a veces los typos los entiende como otra cosa y básicamente todo se destruye. También ten en cuenta esta idea de que vamos a ser data scientists, que vamos a simplemente empezar a implementar todo rápidamente en un Jupyter Notebook, cada vez se vuelve menos viable. Adicionalmente, está este problema de los hyperparameters, que básicamente por un pequeño error en un pequeño número podemos simplemente tener un modelo que funcione terriblemente mal. En este caso,
al mover ligeramente el learning rate, podemos destruir totalmente el performance del modelo y que parezca que tengamos un error o simplemente hacerlo no aprender. Probablemente la mayor diferencia entre la implementación que ellos tienen en ResNet y la implementación custom que yo estoy realizando es el hecho de que el dataset que ellos utilizan en ImageNet es increíblemente diverso y tiene muchísimas clases que son fáciles de diferenciar. Sin embargo, cuando lo tratamos de llevar a un ejemplo más cercano a lo que vamos a resolver, la diversidad en el dataset es totalmente diferente, al igual que el tamaño y muchos otros problemas. Cuando hablamos de Deep Learning en general, cuando hablamos de Machine Learning en general, tenemos que tener en cuenta que siempre estamos hablando de una combinación de código y datos. Cuando tenemos un modelo, no solamente es el modelo que estamos utilizando en cuestión, sino además del código, los datos que estamos utilizando para entrenar ese modelo. Nuestro modelo es tan bueno como sean nuestros datos y aunque podamos replicar su código, no podemos replicar exactamente la diversidad de sus datos. Así que eso crea un gap importante. Esto nuevamente es una diapositiva de Carpathy. En esta él compara cómo era la importancia que tenía un dataset cuando él estaba haciendo su PhD y cómo es la importancia del dataset cuando él es el líder de tecnologías de Tesla. Y él nota que los datasets en un PhD no son tan relevantes porque se está enfocando en expandir las barreras de los modelos. Sin embargo, al ingresar a Tesla, las cosas cambiaron drásticamente. Así que probablemente el consejo más importante que se le puede dar a cualquier data scientist es que debe prestarle muchísima importancia a los datos porque son una parte importantísima del proceso de la creación de un modelo digno. Scrapeando Twitter, diferentes personalidades del mundo del machine learning siempre abogan de que los datos son realmente importantes y que en nuestra vida profesional una parte importante del tiempo está envuelta con los datos y realmente no en los algoritmos, y que probablemente ese mismatch que hay entre los data science, digamos juniors, y el amor por los datos o el amor por estar empapado y trabajando directamente con datos, pues puede llegar a ser perjudicial. En general, construir un dataset bueno es complicado, principalmente porque para entrenar modelos de deep learning requerimos una gran cantidad de datos, además de otro tipo de problemas como desbalance de clases, labels que estén no y sí, pues o sea que algunos labels puedan estar mal etiquetados o que no estén perfectamente etiquetados y muchas otras cuestiones relacionadas con la distribución subyacente de los datos. Bueno, yo más o menos me tomé la tarea de intentar buscar cuáles eran las preguntas o los problemas más comunes que se suelen tener al momento de crear un dataset. La primera pregunta que prácticamente todo el mundo se hace es exactamente qué significa gran escala. Exactamente cómo puedo encontrar, cómo puedo saber a priori cuántos datos necesito para entrenar un modelo. La respuesta corta es que nosotros no sabemos, no tenemos idea. Es increíblemente complicado saber cuántos datos se requieren para lograr una convergencia interesante en un modelo de deep learning. Sin embargo, podemos encontrar un proxy a la pregunta. Nosotros tenemos la idea intuitiva de que si los problemas más difíciles o los problemas que tienen una dificultad similar van a tener un requerimiento de datos similares. El problema es que nosotros tampoco tenemos una manera de comparar exactamente cuál es cómo medir exactamente la dificultad de una tarea. En Statistical Learning ellos tienen diferentes maneras de medir la dificultad. Sin embargo, se ha demostrado que no funciona particularmente bien en Deep Learning. Lo que he visto que se suele hacer en la práctica es tratar de resolver una tarea que tenga una dificultad similar. Por ejemplo, si voy a clasificar perros y gatos,
Bueno, no, solo por ejemplo clasificar razas de perros y razas de gatos. O más bien se va a tratar de clasificar razas de perros. Y alguna vez he clasificado razas de gato, requeriré un número similar de datos para clasificar mi nueva tarea. Lo mismo, puede que yo nunca haya, si tengo ese problema, puede que nunca haya entrenado o un modelo de clasificación de razas de gatos porque parece algo como muy artificial y probablemente no tenga un dataset disponible, pero existe un dataset que me permite clasificar marcas de carros o placa, o modelos de carros que a priori tienen una dificultad similar en el sentido de que, upsi, upsi, en el sentido de que existe muy poca varianza entre las clases, pero mucha varianza interna. Así que tendría sentido primero tratar de resolver un modelo con el dataset. En este caso de carros de, creo que es de Caltech o de Stanford, no estoy seguro. Y luego tratar de utilizar ese conocimiento o esa idea de cuántos datos necesito para empezar a crear mi dataset. Y naturalmente para detectar problemas asociados. ¿Qué está pasando? Problemas asociados a la creación del dataset. ¿Qué más os puedo contar? Sí, en general es una buena práctica. También hay que tener en cuenta que siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos es posible seguir recolectando datos. Es decir, si yo en este momento tengo 10.000 datos, siempre puedo, usualmente es posible recolectar más datos a medida que el modelo lo va necesitando. Entonces, uno debe tener la idea, en la cabeza la idea de que en producción o usualmente también en investigación, no estamos en un ambiente como en Kaggle donde tenemos un dataset fijo, sino un dataset que también puede crecer al igual que el código. Ok. La segunda pregunta más usual que veo es, ¿cuál es la manera adecuada de... ¿Cuál es la manera adecuada de particionar el Train Validation y Testset? Solo para estar hablando en el mismo idioma, el training set es el subconjunto de los datos que utilizo para correr mi algoritmo de aprendizaje. Luego tenemos un conjunto de validación o dev set que se utiliza para tomar decisiones sobre el algoritmo de aprendizaje. Entre otras decisiones, la elección de los hyperparámetros y ese tipo de cosas. Y por último, tengo un conjunto de test que utilizo para evaluar el performance de mi modelo y no tomar decisiones relacionadas con el modelo para evitar tener sesgos relacionados a mis datos. Uno de los problemas que yo más veo en muchos grupos de trabajo relacionados con Machine Learning es que tienen un validation set que no viene de la misma distribución del test set. El principal problema es que se invierte una gran cantidad de dinero en tratar de entrenar un modelo que funcione lo mejor posible para el validation set, pero al momento de probarlo en el test set no funciona bien porque provienen de diferentes distribuciones. Diferentes distribuciones no necesariamente quiere decir que son sampleados de mundos diferentes, sino por ejemplo, el conjunto de validación tiene más imágenes oscuras o fueron tomados con cámaras diferentes y esas pequeñas diferencias crean artifacts al momento de comparar los modelos. Uno siempre debería asegurar que el conjunto de validación y el de test provienen de la misma distribución de los datos. Es posible que el conjunto de train no venga y existen maneras de mitigarlo, pero como mínimo, para no tirar dinero al fuego, es menester que el conjunto de validación y el de test provengan de la misma distribución. Ok, teniendo eso en cuenta, el conjunto de validación tiene que ser tan largo para tan grande como para poder detectar pequeñas diferencias en los algoritmos. ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo, yo estoy en una aplicación en la que me importa una sensibilidad de una centésima, necesito tener suficientes datos como para poder medir esa diferencia. Si bien en Machine Learning clásico se suele utilizar
unos estándares de 70-30, bueno, 70-15-15, 70-20-10. En Deep Learning tenemos datasets de larga escala donde para ciertas aplicaciones no es necesario tener tanta predicción, tanta precisión al momento de diferenciar entre algoritmos. Cuando uno tiene un producto más maduro, por ejemplo, Google Translate, ellos un pequeño cambio de una décima en el performance es importante y puede representar muchos beneficios para sus métodos. Entonces deberían tener un conjunto de validación que sea tan grande como para detectar esas diferencias. Pero para empezar no es necesario tener un dataset de millones de datos en validación. Es suficiente con un par de miles, un par de cientos. Teniendo en cuenta cuál va a ser el error que voy a poder detectar con suficiente confiabilidad dentro de mi conjunto de validación. Porque si es muy pequeño, también es posible que rápidamente no pueda empezar a, no detecte diferencias en el, en el, en mi, no, no detecte diferencias relevantes o estadísticamente relevantes dentro de mi conjunto de validación. Siguiendo la misma línea, dado que utilizamos el conjunto de test para medir el performance del modelo, necesitamos un conjunto de test que sea lo suficientemente grande como para darnos una confiabilidad suficiente para medir el performance general del modelo. Nuevamente, esto depende mucho de nuestra aplicación y qué tanto importa el error. No es lo mismo, por ejemplo, cuando Facebook trata de reconocer automáticamente nuestras caras y etiquetarnos en las fotos, porque nos pregunta si nos sentimos bien al respecto, que todos estos modelos que han surgido últimamente para detectar neumonía o cualquier enfermedad a partir de imágenes de X-ray. Por último, bueno, por último no, recalcar que es importante que el conjunto de validación y de test vengan exactamente de la misma distribución. Y si hay algún mismatch en el conjunto de training y test, se suele hacer un pequeño hack y es crear un nuevo conjunto de validación dentro de train. O sea, coger el conjunto de train, coger un subconjunto y ese subconjunto del conjunto de train que debería venir de la misma distribución que el conjunto de train, utilizarlo como un tipo de conjunto, como un segundo conjunto de validación que nos permita saber qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo realmente el algoritmo sobre los datos de entrenamiento y utilizar el conjunto de validación para medir el mismatch que hay entre las distribuciones y tratar de ajustar los parámetros para eso. Cuando se trabaja en computer vision, una pregunta clave que se suele hacer es ¿cuál debe ser la resolución de la imagen? La respuesta es muy simple, tiene que ser tan pequeña como para que sea posible detectar las diferencias o sea posible detectar las features que se necesita. Eso lo puede hacer un ser humano, simplemente rescalen la imagen y miren si un humano es capaz todavía de resolver la tarea. Lo lógico sería que las imágenes fueran etiquetadas en la misma resolución en la que van a ser entrenadas. Usualmente queremos la menor resolución posible para disminuir los costos de entrenamiento, porque si son más pequeñas, usualmente representan menos parámetros. Y por último, ¿cómo debería ser el flujo de los datos en mi trabajo? Usualmente los datos pasan por cuatro etapas. Un etiquetado, almacenamiento, vamos a hablar un poco de versionamiento de datos y por último el workflow. Un disclaimer, no voy a hablar de los puntos pares, no voy a hablar del almacenamiento ni del workflow, primero porque nunca he trabajado como data engineering, entonces realmente no me siento con la suficiente capacidad como para decirles algo realmente importante al respecto, y segundo porque entiendo que hay muchísimos más recursos porque son áreas más interdisciplinarias. Sobre el data labeling, hay tres maneras de etiquetar datasets a larga escala, o al menos tres maneras usuales. La primera es hacer crowdsourcing, que es este tipo de páginas como Amazon Mechanical Turk, donde uno simplemente sube su dataset sin etiquetas y pequeños trabajadores a lo largo del mundo realizan la etiqueta que ellos consideren más confiable. La ventaja de Amazon Mechanical Turk es que es relativamente barato etiquetar un dataset de larga escala. El principal problema es que suelen tener una menor calidad
en términos de los labels, porque son personas aleatorias a lo largo del mundo que no necesariamente pueden etiquetar o que pueden estar sesgadas a cierto tipo de etiquetas. Naturalmente, cierto tipo de problemas que no pueden de facto ser etiquetadas por Amazon Mechanical Turk, como suelen ser las aplicaciones médicas o aplicaciones que los datos tienen cierto nivel de sensibilidad. La segunda opción es contratar una de estas startups que lo que hacen es tener etiquetadores in place. Hay varias startups que uno le manda sus datos, les da las instrucciones y ellos tienen un equipo interno de personas que etiquetan el dataset. Suelen ser costosos. Básicamente es hacer un outsourcing de nuestro proceso de labeling, pero suelen funcionar muy bien y suelen dar muy buenos resultados. La tercera opción es tener un equipo interno, que dependiendo del país donde nos encontremos, no sé cómo funciona la legislación de contratación en España, pero es posible que contratar un equipo sea más costoso que hacer un outsourcing. Entonces ya depende mucho. En cualquier caso, si este tipo de startups que estoy mencionando, que nos permiten etiquetar nuestros datos, suelen tener una herramienta propia de etiquetado que suele ser gratis de utilizar. Entonces, en cualquier caso, siempre podemos utilizar una de sus herramientas de etiquetado. Suelen haber dos preguntas asociadas a cómo hacer un dataset. La primera es cómo lo podemos hacer más eficiente. Hay dos propuestas que me parecen interesantes. Este Snorkel es una herramienta de Stanford. Bueno, no de Stanford, sino de un estudiante de Stanford. Que básicamente uno le permite programar sus etiquetas utilizando Weak Supervision. Básicamente, uno pasan las imágenes o lo que sea de uno por un modelo estándar y con un conjunto de reglas se tratan de que de etiquetar más o menos las imágenes que se tengan. Esta herramienta de Jeremy Hogwarts, que es el señor de Fast AI, no sé si había abierto. Básicamente nos permite etiquetar los datos en un manifold. Ellos nuevamente pasan los labels por un modelo de visión estándar y tratan de hacer una técnica de reducción de dimensionalidad para embeberlos en un espacio y que se puedan ver en menos dimensiones. Y uno simplemente selecciona las imágenes que hay en una región y trata de etiquetarlas con respecto al clúster que uno considere más apropiado. Uno además puede eliminar datos del clúster y muy rápidamente se pueden etiquetar imágenes a larga escala. Personalmente, cuando hago proyectos personales en los que yo tengo que etiquetar mis datos, es la manera más cómoda de hacerlo, desde mi punto de vista. Bueno, claro, no he respondido a la pregunta trivial y es, ¿por qué tendría que etiquetar mis datos si en Internet hay un montón de datos libres? La respuesta es que es la mejor forma o la manera más barata de conseguir una ventaja competitiva con respecto a mis contrincantes. Salvo que uno tenga un equipo de data science increíble, es poco probable que uno pueda vencer a los equipos de Google o Facebook o los artículos que ellos publican en la tarea que estamos realizando. O en general, crear avances importantes en algoritmos de machine learning es costoso y complicado. Sin embargo, etiquetar datos es una manera barata, entre comillas, de conseguir una buena ventaja competitiva con respecto a cualquier competidor. Así que, si alguien tiene una empresa, es una manera fácil de mejorar los resultados de la empresa. Bueno, la segunda pregunta más usual con respecto a cómo etiquetar los datos o este proceso de etiquetado es cómo podemos hacer los datos más precisos, cómo podemos hacer nuestras etiquetas más precisas. Lo primero es tratar de hacer las etiquetas tan simples como sea posible para el ser humano. Usualmente, lo mejor es tratar de dejar la tarea de etiquetado tan específica y esquematizada como sea posible.
A veces nosotros tenemos una idea, pero tratar de hacerle la etiqueta se vuelve demasiado difuso y complicado para las personas que realicen la etiqueta, generando etiquetas menos precisas. Por último, es importante seguir un nivel de control sobre las etiquetas. Hay diferentes métodos para hacer eso. No voy a entrar en eso porque hay mucha literatura. Pero básicamente se pueden hacer como A/B test sobre las etiquetas y tratar de comparar el performance de los diferentes trabajadores basados en el performance de ellos contra un grupo de otros etiquetadores. Un artículo súper interesante es este Soylent de estos señores, que básicamente tratan de resolver una tarea increíblemente complicada con datos entrenados en con datos etiquetados en Amazon Mechanical Turk. La tarea es, dado un texto, tratar de encontrar lugares donde se puedan reducir el tamaño del texto sin perder el significado. Entonces, por ejemplo, ellos ingresan esta parte y esperan que el modelo sea capaz de retornar esto. Realizar la etiqueta de esto, de este dataset, sería increíblemente costoso. Simplemente resolviendo la tarea, o sea, una persona tendría que leer un texto completo, tendría que pensar que esto se puede reducir y después proponer una reducción. Sin embargo, lo que ellos hicieron en el paper fue simplemente volver a esta tarea en tres tareas. Una donde una persona trate de identificar qué regiones del artículo se pueden recortar. Luego, que otro trabajador independiente, dado la región y el texto, trate de reducir el tamaño de tal forma que no se pierda el sentido. Y por último, una persona que verifique si se hizo bien o mal. Y de esta manera construyeron el dataset. Y es interesante porque muestran simplemente con un mejor diseño de experimentos cómo es posible reducir increíblemente los costos de etiquetado. Bueno, sobre el versionamiento de los datos. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, de los que están viendo este webinar por mera estadística, no están muy acostumbrados a tener diferentes versiones de los datos. Pero teniendo en cuenta que el dataset es algo que está en crecimiento, al igual que el código debería ser versionado para poder regresar a versiones anteriores de el producto. Si no podemos regresar a versiones anteriores de nuestros datos, será imposible replicar versiones anteriores de nuestros resultados. Hay diferentes niveles de versioning. La primera es simplemente no hacerlo. La segunda es hacerlo vía snapshots, básicamente guardar una copia de nuestros datos cada vez que se entra en el modelo. Es poco eficiente en memoria, pero S3 no es tan caro. El nivel 2, que personalmente es mi favorito, es tener una copia, es tener tanto una combinación entre código y datos. Entonces básicamente se crea un JSON. Bueno, en algún lugar de almacenamiento se guardan los datos con un identificador único y se crea un JSON o un YAML o cualquier cosa similar que contenga los datos que se están utilizando para el entrenamiento, para validación y para test, además de cualquier otro metadato adicional, por ejemplo, el sexo, si se están etiquetando a personas o si está entrenando un object detection. Bueno, las etiquetas en general y toda esa información que pueda ser relevante en un futuro. Y lo único que se hace es guardar ese JSON como código en Git. Usualmente eso crece considerablemente, pero Git tiene una manera de lidiar con esos problemas. Por último, últimamente han surgido herramientas que nos permiten tener una gestión de control similar a la gestión de control que tiene Git, pero con datos. La única que he probado es DBC, que es Data Versioning Control, que es como un Git, pero de datos. Funciona muy, muy similar y lo único que uno tiene que hacer es un DBC init en una carpeta que tenga Git y él crea sus propios metadatos y de alguna manera trata de hacer esto, pero 10 veces más potente y naturalmente más complicado. Es algo que
su equipo tenga algún problema con este tipo de situaciones, no sé, que tengan un escalamiento de datos que no permita sobreescribir al mismo tiempo dos JSONs o algo por el estilo que pueda empezar a crear conflictos, no creo que sea muy necesario utilizar DBC, o que tengan equipos en diferentes países del mundo y tengan una recolección de datos muy rápida. Yo creo que el 2 es un buen spot. Bueno, yo sé que estamos yendo un poco rápido. No sé si tienen preguntas en este momento relacionadas con los datos antes de empezar a hablar de los diferentes factores. ¿Tienen preguntas sobre lo que he hablado de datos? A ver. A ver, Candida Rodríguez pregunta, sobre los presupuestos. Machine Learning, hay un artículo de Google que publicaron en el NIPS de 2015, creo que se llama algo como Machine Learning es la tarjeta de crédito de altos intereses de la deuda técnica. Básicamente, estimar costos en un proyecto de Deep Learning y Machine Learning en general es increíblemente complicado, en parte porque hay unas componentes importantes de datos y una parte importante de código que no se sabe muy bien exactamente cuánto va a surgir, cuánto va a ser el resultado final. La estimación de costes de Machine Learning se debe hacer como la estimación de costes de cualquier proyecto. Realmente siempre trabajo como ingeniero y no como product manager o personas que toman ese tipo de decisiones, pero por lo que he visto, usualmente no hay demasiada desviación con respecto a la estimación, a esa manera de estimar los datos. Entonces, usualmente no hay tanta desviación con respecto a los costes. También hay que tener en cuenta que el poder de cómputo también implica costes, pero siempre, si estuviera en mí, yo trataría de ser un poco más lapso. O más trataría de sobreestimar los costes por si algo sale mal, pero teniendo en cuenta que la deuda técnica en Machine Learning puede ser mortal y suele serlo cuando no se lleva bien el proyecto desde el inicio. Entonces, creo que es uno de los principales problemas por los que muchas compañías mueren porque, o muchos proyectos mueren porque la deuda técnica los mata antes de que puedan hacer cosas interesantes. Pero sí es un problema muy grande en general de llevar modelos de Machine Learning a producción. Bueno, creo que no hay más preguntas. O al menos yo no he visto más preguntas. Vale. Así que continuaré. Bueno, retomando un poco esta idea de que el Deep Learning es complicado. Vamos a tratar de ver cómo, suponiendo que ya tenemos un conjunto de datos ya creado cómo entrenar un modelo. Bueno, teniendo en cuenta que entrenar modelos de Deep Learning es increíblemente complicado, que hay bugs silenciosos, tenemos que tener una mentalidad pesimista. Si básicamente la misma mentalidad que se suele tener cuando se trabaja en TDD, que todo es un error hasta que se muestre lo contrario. Teniendo en cuenta, lo ideal sería empezar simple y gradualmente escalar la complejidad de nuestros modelos. Esto es un poquito un pipeline ideado. La idea no es mía, es de un bootcamp al que asistí en Berkeley, pero no lo puedo citar porque creo que las diapositivas no son públicas o no estoy seguro. Pero vale, es un diagrama muy similar a este. La idea es simple. Empezamos tan simple como sea posible. Implementamos y debugueamos porque van a haber bugs. Luego evaluamos el performance de nuestro modelo,
mejoramos el modelo y nuestros datos, y así hacemos un loop que también puede venir con un fine tuning asociado, y eventualmente paramos cuando llegamos a un punto donde sentimos que cumplimos nuestros requerimientos. Así que bueno, para dejarlo claro, en este momento asumimos que tenemos un conjunto de datos, al menos un conjunto de test razonable, y tenemos un lugar al que queremos llegar. Por ende, tenemos una métrica que queremos alcanzar ya previamente definida. Bueno, para empezar simple, usualmente tenemos que cumplir, que queremos hacer cuatro cosas. Primero, empezar con la arquitectura más simple posible. Luego, tratar de empezar con parámetros por defecto. No hacer ningún procesamiento, preprocesamiento que no sea obligatorio, como la normalización de los datos. Y tratar de trabajar con una versión simplificada del problema. Yo he visto que mucha gente, cuando trabaja en modelos de Machine Learning, se complica excesivamente al momento de pensar qué modelo crear, o empieza a empezar a crear conexiones extrañas y modelos increíbles, que está muy bien si uno está trabajando en investigación. Si uno trata de crear un nuevo modelo para un nuevo problema, está bien y puede ser muy interesante. En producción, probablemente uno tendría que ser más conservador y no tratar de reinventar la rueda, más teniendo en cuenta que hay muy buenos modelos en el mundo. Usualmente, lo que yo suelo hacer es, si estoy trabajando en imágenes, empezar con una red pequeña como el ENET y luego mudarme a ResNet eventualmente. Y si viene el caso, hacer modificaciones a ResNet teniendo en cuenta nuevos modelos o nuevos artículos o ideas que vayan surgiendo en el camino. Pero al menos pasar por estas dos etapas antes de empezar a sobrecomplicar el modelo y de reinventar cosas. Yo creo que uno de los problemas más grandes que uno puede tener al momento de implementar modelos de Deep Learning es que uno, como practitioner, se emociona mucho y trata de crear un modelo súper complicado y súper interesante, que al final puede tener muchos bugs y tener un performance que no es el performance que debería tener simplemente por un error de estúpida implementación que se puede haber evitado si hubiera empezado con algo más simple. Si estoy trabajando en secuencias, dícese en Natural Language Processing o audio, suele empezar con algo simple como un LSTM de una sola capa oculta o una convolución de una dimensión. Yo personalmente prefiero más la convolución de una dimensión porque no destruye mis gradientes en el proceso. Entonces, y porque tengo más experiencia en computer vision, entonces me siento bastante más cómodo poniendo conv en todas partes que el STM. Pero es más una cuestión personal. Luego uno puede moverse a un modelo basado en attention, o un transformer, o a un modelo autorregresivo. En cualquier otro caso, suelo utilizar una red neuronal simple con un par de redes de capas ocultas y no mucho más. Y ya después probar algo específico del problema. Este problem dependent lo pueden encontrar en Paper with Code. Es una página súper cómoda en la que básicamente se reportan los estados de arte de diferentes tareas. Y tienen las arquitecturas asociadas a diferentes tareas. Entonces uno puede muy rápidamente hacer un review del estado del arte de problemas específicos. Por otro lado, Microsoft tiene en su GitHub muchos repositorios que se llaman tan 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 receive. Entonces, por ejemplo, hay NLP receive, que básicamente condensa un par de buenas prácticas, tips y modelos específicos para tareas específicas de NLP, y lo mismo para computer vision y creo que para reinforcement learning también, no estoy seguro. Está un poco sesgado a las tecnologías de Microsoft para mi gusto, pero si alguien trabaja en Azure, ellos proveen varios scripts que son útiles para entender ese tipo de modelos en Azure, entonces está bastante bien. Y si no se trabaja en Azure porque prefieren Google Cloud o AWS, igual presento un par de buenas prácticas que también son agnósticas a su tecnología.
digamos un research en el ICCV del año pasado, presentaron dos artículos donde presentan buenas prácticas para implementar modelos de computer vision, bueno, de específicamente de clasificación de imágenes, y otro para object detection. Se llaman como bag of tricks o algo por el estilo. En cualquier caso, cuando les pase las diapositivas, esos links estarán adecuadamente puestos, al igual que las citas de varias cosas que no estoy citando apropiadamente. Bueno, los defaults, teniendo en cuenta que nuestros modelos son estándares, estaríamos trabajando en este momento con LeNet o con una versión simple de componentes del STM. Entonces, están utilizar valores por default, utilizar ADAM con el Learning Rate mágico, Relu como función de activación o TANH, inicializaciones estándares y evitar regularización porque usualmente son unas fuentes bastante fiables de bugs. Entonces, simplemente empezar con el setting más simple posible suele ser bastante bueno. Bueno, normalizar inputs en Computer Vision se suele hacer entre 0 y 1, o entre menos 0.5 y 0.5, o entre menos 1 y 1. Suele ser un lugar donde ocurren muchos problemas, porque por ejemplo cuando uno trabaja con cierto tipo de imágenes, se importan como enteros de 8 bits en lugar de como flotantes, entonces de ahí en adelante todos los tipos se castean a enteros y nada funciona. Entonces, es una posible fuente de problemas, pero son tan evidentes los problemas que se pueden encontrar en esta etapa que es relativamente fácil de encontrar. Y por último, trabajar con la opción de simplificar el problema también está bien. Primero, porque es posible que uno no tenga todos los datos necesarios para empezar a jugar. Y segundo, porque tampoco es tan bueno. O sea, si simplemente estamos empezando con un setup simple, es suficiente con tener una versión simplificada del problema, es decir, menos datos de los totales o menos clases. Usualmente yo prefiero trabajar con menos clases en lugar de tener las clases que tendría, trabajar con un número menor de clases. También es posible hacer esta etapa sin poseer el dataset como tal. Es posible utilizarlo con dataset de benchmark y asegurarse que nuestros datos tengan una etiqueta similar. También es importante, si lo hacemos de esta manera, es importante asegurarnos que cuando tengamos nuestros datos reales, volver a probar este pipeline para ver si todo funciona bien como sanity check. Bueno, sobre la implementación, como les comentaba al inicio, los bugs de deep learning son horribles porque nos destruyen silenciosamente. Cosas tan estúpidas como estas, como que tengamos un tensor que tenga the shape none, que posiblemente es el batch size, y tengamos otro que sean las etiquetas que sean de este shape, o cualquier otro vector que tenga este shape, al momento de sumar ambos vectores, TensorFlow o PyTorch o su framework de deep learning favorito va a tener este tipo de comportamientos, va a hacer broadcasting sobre todas estas dimensiones porque quiso, básicamente. Entonces, es problemático. Como les comentaba, también ocurre cuando se nos olvida poner un flatten. Las dense ocurren, las dense, las capas fully connected conectan los últimos filtros de la convolución de una manera que no esperaríamos. Pero igual ese segundo caso, creo que la mayoría de intérpretes lo detectan, diciendo como oh, no podemos computar la pérdida porque tienen diferentes dimensiones. Este es un problema más complicado. Existen dentro de los niveles de Deep Learning métodos que por default realizan un preprocesamiento. Así que cuando nosotros leemos los datos, erróneamente volvemos a preprocesar los datos, o sea, dividirlos por 255 o lo que sea, destruyendo básicamente nuestro dataset. También a veces se peca por realizar demasiada preprocesamiento. Por ejemplo, cuando se hace data augmentation, no hacer data augmentation, hacer un data augmentation que destruya los labels de alguna manera. El ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, cuando está entrando en NIST, que tiene 3,
que tiene 6 y 9, si uno aplica un flip, destruye la etiqueta. Porque el 6 y el 9 son equivalentes bajo esa transformación. Así que el modelo sería incapaz de diferenciarlos. Un problema que personalmente me ocurre mucho es que ingresamos erróneamente los inputs a la función de coste. Entonces, básicamente, por ejemplo, en TensorFlow utilizamos sparse categorical cross entropy y le pasamos logits que ya están como. Le pasamos etiquetas que están con OneJ o cosas por el estilo. O hay, a veces hay en PyTorch ocurre que ciertas funciones de coste realicen el softmax por nosotros y nosotros debíamos sacar los logits, pero erróneamente ponemos esa última capa porque estamos acostumbrados a trabajar en otros frameworks o porque nos despistamos. Algo también muy común es que olvidamos switchar entre train mode y dev mode. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos algo como dropout o batch norm, solemos tener problemas. En la mayoría de frameworks actuales, como en Keras, esto no es un problema tan grande, pero en mis tiempos, cuando se utilizaba Coffee, esto era un infierno. Luego está la inestabilidad numérica, que nuestra función de coste se va a NaN o alguna de nuestras capas se van a NaN. Suele ocurrir cuando tenemos divisiones, logaritmos, exponenciales, funciones que son numéricamente inestables y que destruyen las cosas. Luego está el casting error que mencionaba antes, cuando leemos los datos en un formato que tiene un tipo extraño y no lo esperamos. Sobreescribir nombre de variables me pasa todo el tiempo, por ejemplo en TensorFlow, porque uno copia y pega las capas y se le olvida cambiar el nombre de la capa. Entonces, básicamente, el grafo computacional que queda no es conexo, pero mágicamente funciona porque sí, porque una de las capas, la última capa la hice bien o algo por el estilo. Entonces, básicamente, estoy destruyendo el modelo. También hay otro tipo de errores comunes, olvidar poner la función de activación porque Keras no lo deja muy, muy transparente, entonces se pasa. Olvidar quitar el bias cuando se utiliza batch norm. Bueno, out of memory error, que nuestro modelo mágicamente deja de caber en memoria, incluso cuando disminuimos el tamaño del batch. Esto suele ocurrir, por ejemplo, muchísimo. Las personas que trabajan en Jupyter, porque Jupyter deja las variables en el entorno, entonces nunca se reinicia el grafo computacional y cada vez que ejecutamos la celda se carga dos veces el grafo hasta que mágicamente nos quedamos sin memoria. Pero bueno, son bugs de implementación común que son difíciles de encontrar y que hay que ser muy, muy paciente y muy eager al momento de implementarlos. En general, para evitar esto, yo les recomendaría empezar con una implementación liviana, menos de 200 líneas de código, que sea pequeña, que sea fácil de trabajar sobre ella, que no tenga pipelines de entrada porque suelen ingresar muchos posibles errores. Entonces, trabajar con una versión más pequeña posible porque menos código suele implicar menos bugs. Utilizar componentes estándares. Como Keras, es 100 veces preferible utilizar tf.keras.dense que tratar de simularlo con Relu y Matmul, porque uno puede equivocarse. En PyTorch, yo personalmente me siento muy cómodo con PyTorch Lightning, que es una librería que uno simplemente tiene, uno crea un objeto como sistema y tiene que rellenar un par de métodos. Y PyTorch Learning realiza todo por uno, básicamente. Es como quieras, pero bien. Bueno, si sí, empezar con un dataset que podamos meter en memoria. Los debuggers siempre están bien, especialmente para medir, para ver si los tensores tienen la shape que deberían tener, porque ese es un bug muy difícil de detectar. Algo que deberíamos hacer es verificar la función de coste al inicio. Yo honestamente no lo suelo hacer. Así que, bueno, a veces cuando estoy creando un modelo extraño que tiene una función de coste rara, como los Variation of Encoders,
lo suele realizar, pero cuando estoy trabajando con modelos más estándares como, como un clasificador de imágenes o algo por el estilo, asumo que todo está bien. Un tip que me ha salvado mucho tiempo de cómputo es en esta etapa de debugging antes de correr experimentos, siempre primero correr un par de baches en forma de test y luego correr un par de baches en forma de train. La razón de esto es porque usualmente el entrenamiento es largo y si hay un error en en la ejecución del modo test, nos toca esperar todo el entrenamiento del modelo para verificar qué es lo que está ocurriendo, haciéndonos perder valioso tiempo de cómputo. Entonces es una manera rápida de realizar esos debugs. Ok, una vez que tenemos nuestro código implementado y asumimos que no tiene bugs porque hemos sido muy minuciosos, lo siguiente que uno tiene que hacer es verificar si realmente tiene errores y la mejor manera de hacerlo, bueno, una buena manera de hacerlo es overfitter un solo batch. Aunque nosotros, como nosotros no estamos, usualmente no realizamos muchos tests a nuestro código de Machine Learning, no podemos estar 100% seguros de que nada, de que algo en particular está mal o que se nos está escapando algo mágicamente. Una manera que nos da un poco más de seguridad es overfitear un solo batch de los datos. Es decir, tratar de entrenar un batch de entrenamiento hasta que tengamos una pérdida de cuasi cero y que overfitee el conjunto de validación. Si no podemos hacer esto, probablemente tengamos problemas en la arquitectura. La razón es simple y es que si no somos capaces de hacer que de un modelo suficientemente profundo se aprenda, se memorice, yo qué sé, 30 ejemplos, él no va a ser capaz de generalizar cuando le metamos nuestro dataset increíblemente grande. Así que un buen sanity check siempre es overfitter un solo batch. Si no somos capaces de overfitar, solamente pueden ocurrir dos escenarios. Que nuestra función de coste se dispare o que no se mueva. Si se dispara, hay varias posibles razones. Estas son las que más he visto en mi vida. Y si no se dispara, sino que se queda como en plato, que no se mueve. Estas son otras razones. En general, si no son capaces de overfitar un solo batch, no vale la pena seguir y hay que verificar qué partes están mal porque siempre es posible crear un modelo que sea lo suficientemente profundo como para overfitear ese batch. Y por último, es fundamental comparar nuestros resultados. La comparación de resultados es complicado. Es decir, cuando tengamos nuestro mínimo funcional, tenemos que comparar si los resultados que se tengan o son esperados a los resultados que deberían existir en la literatura. Entonces, en el caso óptimo, el artículo que estamos citando tiene un dataset similar, tiene el código disponible y en el artículo dejan claro cuál es el escenario. Si nuestro dataset es similar a su dataset, porque estamos trabajando en una tarea similar, es relativamente fácil ver si nuestro performance es tan bueno como lo esperamos. Naturalmente puede ser un poco peor porque ellos han hecho mucho fine tuning y porque puede que tengan un dataset más grande o con una varianza más interesante. Pero en cualquier caso, siempre podemos ir línea por línea en el código y verificar las diferencias. En caso de que ellos tengan un dataset muy diferente al que nosotros tenemos, podemos seguir revisando línea por línea la diferencia, pero no podemos tener una idea de cómo va a mejorar el performance porque está trabajando en una tarea diferente. Hay gente muy amigable en internet que se encarga de realizar implementaciones no oficiales de códigos cuando el autor no saca el código como tal y tratan de replicar sus resultados. Incluso muchas veces que sacan el código lo hacen como para practicar si funciona bien. En ese caso, nosotros podemos nuevamente verificar línea por línea si nuestro código está bien, si entendimos lo que está ocurriendo por debajo.
pero con menos certeza porque no es no es, no replica, bueno, puede estar replicando los resultados como tal, pero no es el artículo. Así que no está hecho por los autores originales y muchas cosas pueden ser diferentes en términos de, por ejemplo, performance o algo por el estilo. Siguiendo la misma línea, luego tenemos papers donde no hay código. Puede ser similar al caso en que tuviéramos el dataset. Bueno, acá estoy hablando de los artículos donde no hay código y tienen un dataset similar al de nosotros. En ese caso, nuevamente podemos comparar el performance y ver si tenemos resultados como se esperan. Si, por ejemplo, es el caso en el que tengamos el paper, pero el dataset sea diferente al que nosotros estamos utilizando porque están utilizando un benchmark como ImageNet o Cypher, podemos hacernos una idea de cómo debería mejorar el performance con respecto a la literatura. Pero no hay muchas más cosas que hacer. Y por último, está en el peor de los casos en que nadie en el mundo ha reportado nada similar y simplemente tenemos un trabajo que hace algo similar en un dataset más o menos benchmark. Ahí no podemos hacer mucho más, básicamente. Ok. Sobre la evaluación, aquí estoy asumiendo que ya tenemos un código que funciona y que tiene tan pocos bugs como ha sido posible. Es decir, que hemos sido muy cuidadosos al momento de implementarlos y que adicionalmente ha pasado el test de que hemos podido efectuar un single batch y en el caso ideal que algún artículo ha reportado resultados similares y nos hemos dado cuenta que tiene de que machea la implementación. En ese momento en que tenemos una implementación que machea resultados, que va a efectuar un solo batch, podemos empezar a plantearnos, empezar a agregar complejidad, como agregar un input pipeline más fancy que reduzca el overheat en GPU. Bueno, sobre la evaluación de los modelos, voy a hacer una pregunta. ¿Este modelo está siendo overfit o underfit? Supongo que la gente, que todos tienen una idea de qué significa eso. Si no, pronto daré una explicación más profunda. Vale. No tienen que responder por el chat, simplemente es para que tengan tiempo de pensar. La respuesta es que no sabemos, porque no hay suficiente información para saber si este modelo está siendo overfit o underfit. La razón es que no tenemos ninguna manera de compararlo. Si por ejemplo tenemos exactamente la misma gráfica, pero el performance humano es del 35% y nuestro modelo en entrenamiento es del 35%, quiere decir que nuestro modelo es tan bueno como el ser humano. Así que estamos realizando overfit porque nuestro conjunto de training es excelente. Pero el de validación tiene una diferencia importante. Este, por ejemplo, es el caso en el que tenemos aplicaciones que son extremadamente complicadas, como por ejemplo la de Soylent que presenté anteriormente, en la que tenían que hacer un resumen de un texto. Al ser tan complicada, es posible que los humanos fallen considerablemente en esa tarea y en consecuente nuestro modelo no pueda ser muchísimo mejor. Por otro lado, si tenemos una tarea como clasificación de enfermedades o algo, pero bueno, en este caso está muy, muy arriba de la línea. Pero si por ejemplo tuviéramos algo como clasificación de gatos y perros, naturalmente se está realizando underfit porque clasificar gatos y perros es relativamente fácil. Así que nosotros esperaríamos un error de entrenamiento más bajo en esta cuestión. Vale. En la literatura de Machine Learning existe algo que se llama el Bias Variant Trade-off, y básicamente lo que nos está diciendo es que nuestro error en el conjunto de test es exactamente igual al error irreducible más el bias más la varianza más el overfit del conjunto de validación. Como todos estos son términos que no he introducido y que es muy probable que no estén acostumbrados a escucharlos, se los explicaré con esta gráfica. El bias. Bueno, bias y variance vienen de la idea de que
Nuestros modelos de Machine Learning son una estimación de una función. Y como cualquier estimador en estadística, tienen una varianza y un sesgo asociado. El sesgo en estadística se suele definir como la diferencia entre nuestro estimador y el valor real de la función. En nuestro caso, en Machine Learning, vendría a ser la diferencia entre nuestro performance en entrenamiento y nuestro baseline, nuestro human performance. O sí, bueno, sobre este baseline, básicamente tiene que ver con cuál es el performance que nosotros esperamos llegar con el modelo. Es una estimación del error que no podemos llegar a reducir. En una competencia de Kaggle es muy fácil tener un baseline porque es simplemente el que esté arriba de nosotros. Pero en el mundo real, tener un baseline apropiado puede hacer la diferencia. En muchas tareas de percepción, el mejor baseline es el baseline humano. Entonces, si queremos clasificar nuevamente gatos y perros, lo único que tenemos que hacer es pasarle en nuestro conjunto de test o un subconjunto de nuestro conjunto de test a seres humanos para que traten de etiquetarlo y medimos el performance de esos humanos. Y de esa manera podemos saber qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo nuestro modelo. Pero hay maneras más tricky de hacerlo. Por ejemplo, cuando se trabaja en Reinforcement Learning, se puede utilizar como baseline un bot creado con reglas estándares o algo por el estilo. No necesariamente el baseline tiene que machar con el mínimo error teórico, pero uno esperaría que fuera un buen proxy. Usualmente cuando es el error humano suele ser un buen proxy de ese número. Entonces, retomando nuestro error de test es, primero, pues el error que haya en el baseline, porque nosotros no esperaríamos poder mejorar el baseline. Si lo logramos mejorar, tendríamos que encontrar un baseline más estricto. Luego tenemos nuestros entrain, pues nuestro modelo o el performance de nuestro modelo entrain y la diferencia entre los resultados de entrenamiento y los resultados o el baseline como tal es lo que conocemos como bias, como sesgo. La diferencia entre nuestro modelo de entrenamiento y nuestro conjunto de validación lo llamamos la varianza del estimador. Porque básicamente tenemos una nueva muestra independiente de la anterior y medimos el performance de esta y la diferencia que haya es un estimador de la varianza. Naturalmente no es exactamente la varianza y no es exactamente el sesgo, pero nos da una idea de cuál es el verdadero problema que tenemos. Si nosotros tenemos un modelo que tiene problemas en bias, es decir, que tiene que nuestro conjunto de entrenamiento no es capaz de llegar al performance que esperamos, decimos que el modelo está haciendo underfit, que el modelo no tiene suficiente capacidad como para estimar apropiadamente la función que tratamos de estimar. Si por el contrario tenemos un problema en la varianza, solemos decir que el modelo tiene overfit, porque el modelo funciona excesivamente bien para unos datos, pero para una nueva muestra independiente es incapaz de generalizar adecuadamente. Así que a partir de ahora, cuando yo hable de overfit, implícitamente estoy hablando de que el modelo tiene problemas de varianza, y cuando habla de underfit, estoy haciendo referencia a problemas de sesgo. Eso es importante porque, teniendo en cuenta los resultados que tenga, puedo determinar no si mi modelo está haciendo overfit o underfit, sino si mi modelo tiene problemas de sesgo y varianza y tratar de mitigar el problema que sea más determinante. En general, uno también podría decir que este modelo de cierta forma está haciendo underfit porque también hay una discrepancia, pero el verdadero problema en este momento, en esta iteración, es de bias, así que tengo que utilizar métodos que lo mitiguen. Y por este lado, el verdadero problema no es el bias, sino que es la varianza, así que tengo que mitigarlo. También existe el concepto del bal overfitting, que es la diferencia entre el conjunto de validación y el conjunto de test. Más adelante hablaré un poco de esto. Entonces, para recalcarlo, acá está el human performance, el conjunto de train,
el de validación y el de test. Y básicamente estas son mis métricas. Yo quiero llegar al 1% porque es el baseline humano. Mi error de entrenamiento es del 20%, el de validación es del 27% y el de test es del 28%. La diferencia entre estos dos es lo que yo llamo underfitting, o lo que, bueno, lo que se llama popularmente como underfitting, pero lo que yo llamo bias, en este caso es del 19%. La diferencia entre validación y entrenamiento es lo que se conoce como overfitting, pero que yo llamo varianza, 7%. Y la validación mientras el test está bien como se espera, porque si seguí las normas del inicio, la validación y el test provienen de la misma distribución, así que el modelo debería comportarse de una manera similar. Teniendo en cuenta ya esta información y este feedback, tenemos que hacer una iteración como en loop, tratar de proponer un método que reduzca el bias hasta que iterativamente tengamos el proceso que queremos. Bueno, primero eso, tratamos de mejorar el underfitting, luego el overfitting, y después cualquier mismatch en la distribución entre el validation y el test set. Mitigar el underfitting es relativamente simple. Simplemente podemos hacer nuestro modelo más y más profundo, más y más grande, y esperar que todo funcione mejor. Otro método de mitigación del underfitting es utilizar transfer learning. Teóricamente esto no es cierto. Teóricamente cuando uno hace transfer learning está reduciendo el bias en la tarea en la que se está haciendo transfer learning, pero no necesariamente las dos tareas son similares, porque por ejemplo se suele utilizar transfer learning en escenarios de diferentes a ImageNet, como sí, casi cualquier problema actual básicamente. Así que uno los suele usar para reducir el bias de su estimador, pero realmente es un poco más complicado eso. También hay que tener en cuenta el tamaño de nuestro dataset para evitar que para ver si tiene sentido entrenar todos los pesos y muchas cosas que tiene asociado al transfer learning, pero esto no es una charla de transfer learning, lamentablemente. Podemos reducir regularización, hacer error analysis. Esto básicamente es ver en nuestro conjunto de validación qué tipo de datos suelen fallar más y tratar de encontrar algún patrón y tratar de explicarlo, y en cualquier caso tratar o bien recolectar datos que representen más esa categoría que en la que tenemos problemas, o bien tratar de proponer soluciones en nuestro modelo que solucionen ese problema en específico. Anecdóticamente, alguna vez en unos trabajos que estuve realizando, nuestro modelo tenía problemas con cuando lo que estábamos detectando era muy muy grande o muy muy pequeño. Entonces hicimos un par de cambios en la arquitectura para que la dimensión de la convolución capturara bien ese par de spans. Entonces hay un método que se llama Feature Pyramid Network que precisamente hace ese proceso. Entonces hicimos ese cambio a esa arquitectura teniendo en cuenta ese tipo de errores, y eso naturalmente disminuyó el sesgo en nuestro estimador. Podemos eso, escoger una arquitectura diferente que sea que tenga mayor capacidad, tunear hiperparámetros o agregar más feature, agregar más información en nuestro problema. La numeración no es arbitraria, están en el orden de lo que yo considerara más importante y menos importante. Siguiendo nuestro ejemplo de anecdótico, que realmente no es mío, sino del bootcamp que mencioné anteriormente. Si nosotros, esto es lo que teníamos antes, pero cuando agregamos más capas convolucionales, el performance cambió de esta manera. Luego decidimos cambiar a ResNet y mejoró. Luego agregamos un schedule en el learning rate y mejoró. Y nuestro conjunto de entrenamiento, el bias ya no es un problema. Realmente podemos haber terminado aquí, pero usualmente uno quiere machar el performance del conjunto de entrenamiento
en el conjunto, en nuestro baseline. En este caso lo logramos matchar. Y ya en este punto no tenemos más problemas de sesgo, ya no tenemos más underfitting, sino que estamos overfitting nuestro dataset. Una de las cosas más interesantes del deep learning es que, a diferencia del machine learning clásico, tenemos una gran cantidad de posibilidades para mitigar el overfitting. Los modelos de redes profundas son increíblemente buenos para overfitear modelos porque suelen tener una capacidad increíble. Así que, en consecuencia, han surgido muchísimos métodos para mitigar el overfitting. El primero y mejor método indiscutible para reducir el overfitting es simplemente agregar más datos. Uno puede hacer nuevamente esto de manera más inteligente, realizando error análisis, pero simplemente agregar más datos suele funcionar muy muy bien y suele ser la mejor manera. No siempre es posible, no siempre vale la pena en términos de costo y beneficio, porque estamos muy cerca del performance, así que cuando no es posible, agregar normalización siempre viene muy bien. Para entrenar modelos muy muy profundos, batch normalization es básicamente obligatorio, o alguna de sus variantes. Así que agregarlo en algunas capas puede ser interesante. Hacer data augmentation también es muy bueno. De hecho, usualmente he visto que data augmentation muy inteligentes, que tratan de simular escenarios que son complicados de recolectar, suelen funcionar muchísimo mejor que hacer modificaciones extrañas sobre los modelos. Bueno, data augmentation, para los que no están familiarizados, es esta idea de coger el dataset, aplicar un conjunto de transformaciones para crear más datos sintéticos a partir de nuestro dataset. A veces hay data augmentation que son muy muy clever y que pueden boostear increíblemente el performance de un modelo y suelen hacer la diferencia en regímenes donde no tenemos millones y millones de datos. Anecdóticamente, alguna vez estuve trabajando con un gobierno recolectando placas de carros, y una augmentation que funcionó increíblemente bien fue encontrar la fuente de text de las placas, encontrar una manera de crear placas aleatorias. Entonces, una vez que teníamos la placa seleccionada con un algoritmo de object detection, hacíamos unos trucos extraños de computer vision para poder generar nuevas letras que no estaban tan representadas en nuestro dataset y crear artifacts artificiales en las placas, y fue lo que realmente boosteó el performance del modelo. Aumentar la regularización siempre viene bien en estos escenarios. Aumentar el dropout en las capas, el dropout rate en las capas, o el lambda de las regularizaciones que tenemos disponibles. Hacer error analysis nuevamente y detectar qué valores están, qué tipo de problemas suelen estar más representados y qué tipo de problemas menos. Escoger un modelo menos. Un modelo diferente, tunear hiperparámetros, error stoppings, remover features y reducir el tamaño del modelo. Yo usualmente no me gusta cruzar esta línea roja. Muchas personas se preguntarán por qué pongo, bueno, para tratar de explicar mi selección, reducir el tamaño del modelo me parece que estoy aumentando, me parece que puede llegar a ser subóptimo, porque usualmente es posible regularizar adecuadamente el modelo, y me parece que es llegar al extremo en el que nos hemos pasado mucho, pero si es necesario, es necesario. Remover features me parece que es una barbaridad porque estoy removiendo información relevante al modelo simplemente de manera artificial, no porque no sea necesario para realizar la predicción, sino porque no soy capaz de encontrar un mejor resultado. Y early stopping no me gusta porque usualmente, bueno, teóricamente se ha descubierto desde hace bastante tiempo que existe un fenómeno de double, donde el modelo puede volver a hacer un pico y volver a bajar en performance, pero más allá de eso,
en lugar de entrenarlo por menos tiempo y permitir al modelo recobrar menos priors de los datos, me parece más inteligente o me parece más adecuado aumentar la regularización de los datos. En cualquier caso, lo que hay debajo de esta línea roja, lo que hace es disminuir, entre comillas, artificialmente la capacidad del modelo que ya está utilizando. Si definitivamente no es posible regularizarlo, vienen bien utilizar estas opciones, pero a lo contrario, no me parece que sean una buena opción por default. LDS Toppings tiene una ventaja y es que reduce el costo computacional de los experimentos. Entonces, en muchos settings donde hay una cartera limitada, utilizar LDS Topping viene muy bien. Además, porque realmente, si los modelos no funcionan bien desde el inicio, uno naturalmente no puede inferir que en el futuro no van a funcionar mejor. Pero LDS Topping es una buena heurística para recortar experimentos que probablemente no sean tan interesantes. Pero en general se ha visto que dejando de entrenar modelos más grandes por más tiempo suele funcionar bien. Teniéndose en cuenta, teníamos este modelo inicialmente, aumentamos el dataset muchísimo y bajaron las métricas en validación y en test, pero el error de entrenamiento creció, es lo que uno esperaría cuando aplica una regularización o cierto tipo de regularizaciones. Agregamos Wet Decay, agregamos Data Augmentation y tuneamos muchos parámetros hasta que mágicamente nuestro conjunto de test llega al performance que esperaríamos. Básicamente, este suele ser el proceso que hacemos. No es mágicamente empezar con el resultado de un modelo y esperar que el modelo funcione en la primera, porque yo creo que no existe ningún grupo, o al menos yo no conozco el primer grupo de personas que el modelo les funcione a la primera, sino que más bien es un proceso iterativo similar a cómo funciona el método científico, que uno propone una hipótesis y itera sobre ella hasta llegar a un resultado interesante. El distribution shift ocurre cuando, bueno, puede ocurrir de diferentes maneras. La primera es que el conjunto de test y el conjunto de train venga de distribuciones diferentes, entonces hay que mitigar esa diferencia. Existen diferentes técnicas, como simplemente recolectar más datos de train que se acomoden más a la distribución de test, o ya cosas más complicadas como domain adaptation o simplemente sintetizar vía data augmentation datasets. Sintetizar conjuntos de datos que macheen mejor el tipo de causas que crean el cambio en distribución. Algo muy usual es, por ejemplo, cuando se trabaja con cualquier cosa que tenga que ver con ciudades inteligentes o carros autónomos que uno tiene fotos de la calle, es común que cuando sea de noche los modelos funcionen increíblemente peor porque no tienen una representación justa. Eso especialmente ocurre en los carros autónomos porque usualmente las pruebas se hacen de día porque los trabajadores que conducen tienen familia y esas cosas. Entonces, crea un mismatch importante. Que naturalmente, si alguien sale de noche, no esperaría chocarse simplemente porque su carro autónomo no fue capaz de detectar lo adecuado. Entonces, ese tipo de mismatch ocurren bastante también. Por ejemplo, si uno tiene un producto que está en diferentes países, puede que funcione muy bien en Europa, pero cuando se va a Latinoamérica, simplemente funciona fatal. O eso ocurre mucho con sistemas de reconocimiento de voz que tienen un conjunto de entrenamiento relativamente local o que tiene un par de localidades específicas, pero que cuando trata de generalizar a nuevos ambientes funciona terrible. Lo mismo con sistemas de NLP, funciona muy bien en los países del primer mundo donde la gente tiene acceso a internet y tiene muchos y genera muchos datos, pero no funciona muy bien al momento de generalizar a distribuciones diferentes. Una de las recomendaciones más amistosas que les puedo dar es que traqueen sus experimentos. Teniendo en cuenta que vamos a generar muchas y muchas pruebas, no queremos en ningún momento crear una regresión. Para traquear mis experimentos, yo personalmente, cuando trabajo solo, en el pasado me gustaba mucho utilizar simplemente
un spreadsheet tipo Excel y TensorBoard para tener las gráficas guardadas. En mi Excel yo guardaba el ID del experimento. Es muy importante tener el hash asociado al Git donde está ese commit que estoy realizando el experimento. También es importante guardar qué versión del modelo y qué versión del dataset tengo. Aunque esa información esté en el hash del Git, me gustaría tener una manera rápida de compararlos. Entonces, por eso tengo esa información. Tener los hiperparámetros que corrí. Y las métricas que obtuve. Adicionalmente, me gusta tener como un libro, un logbook, donde guardo ideas y insights que haya tenido durante mis experimentos para poder recordarlos en el futuro. De tal forma que si 3 meses después de que empecé mis experimentos, se me vuelve a ocurrir una idea que realicé en el pasado, no tratarla porque ya en el pasado descubrí que suele tener implicaciones negativas. Teniendo en cuenta que voy a guardar los hiperparámetros, a mí personalmente me gusta guardarlos en un archivo separado, un JSON o cualquier cosa por el estilo, donde ponga mis hiperparámetros y simplemente los ingrese al script de Python para que realice el entrenamiento. Me parece que es más transparente y más fácil de traquear que, por ejemplo, hardcodearlos en el código, porque nuevamente puede causar errores porque en la próxima versión que realice un experimento se me olvidó cambiar, yo qué sé, el número de capas que había probado en la vez anterior. Hay un proyecto súper interesante que no es oficial de Google, que es Gink Config, que básicamente es esta idea, pero busteado. No simplemente tiene que cargarle una etiqueta, bueno, un decorador de Python a las funciones y después en un archivo aparte uno puede poner los parámetros. Y es algo por el estilo así. Entonces uno simplemente escoge los parámetros e ingresa el Gink Config y mágicamente él hace todo. Adicionalmente, lo que me gusta sobre JSON es que tiene una buena integración con TensorFlow y con PyTorch. Entonces, de esa manera uno también puede fine-tunear sin tener que hacer modificaciones importantes en el código, funciones de activación o capas. Es cómodo y todo queda serializado. Así que bien. Cuando trabajo en equipos, eso se puede complicar considerablemente porque, dado que los experimentos tienen un periodo, bueno, usualmente lo lógico sería en el notebook programar experimentos a futuro para simplemente correrlos cuando se pueda. Pero para trabajar con equipos existe esta startup, Weights and Biases, que básicamente nos permite traquear experimentos, pero a un nivel increíble. En la práctica lo único que tenemos que hacer es poner un callback en Keras o simplemente llamarlos dentro de nuestro training loop en PyTorch. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo que no es mío, sino de un sí, para que vean más o menos cómo se ven los reportes. Bueno, más o menos los experimentos se ven así. Acá han habido 3.461 corridas y uno puede ver las diferentes corridas de esta manera, donde uno tiene métricas y todo lo que uno ha intentado, todo lo que su equipo ha intentado. Además, como diferentes miembros del equipo están trabajando, uno también puede, por ejemplo, ver cuál fue la utilización de la GPU de las diferentes personas. Y en caso de que alguien esté subutilizando su GPU, que es un error común, lo pueden regañar por estar subutilizando los recursos. Pero lo que a mí más me gusta es que uno puede crear reports fancies, súper creativos. Este es de un trabajo que están haciendo en CMU para resolver el protein folding usando transformers como en un sistema de traducción. Entonces uno puede explicar su problema y tenerlo todo organizado. Además, uno puede poner gráficas de los diferentes experimentos y de cómo han sido de cómo ha sido el progreso bajo diferentes cambios. También uno puede embeber resultados. Escogí este en particular porque las animaciones 3D o los objetos 3D son probablemente una de las modalidades más complicadas y más esotéricas con las que uno pueda trabajar. Y deberían, o sea, si es posible poner animaciones 3D ahí, pues probablemente puedan poner el output que ustedes desean poner.
Bueno, estas son imágenes. Esta tarea lo que tratan de hacer es, dado la secuencia de proteínas, a ver cómo va a ser la estructura tridimensional asociada. Pero vamos. Vale, ya para terminar rápidamente, cómo tunear hyperparameters. Primero hay que tener en cuenta que no todos los hyperparameters tienen la misma importancia. La función de coste, el learning rate y este tipo de cosas, primero son magnitudes que crecen exponencialmente, es decir, que si no aumenta en 1 el learning rate, probablemente no va a generar muchos cambios, pero si uno lo aumenta logarítmicamente, va a destruir el modelo. Estos suelen ser muy sensibles y muy importantes de tunear. Luego está la linealización, la profundidad del modelo, parámetros de las capas, y la regularización. Y ya después hay cosas menos importantes como los parámetros de Adam, el batch size y cosas por el estilo. La intención de esto es que traten primero de tunear estas cosas y que estas cosas no son tan relevantes. Esta comparación está suponiendo que estamos utilizando estándares, o sea, que estamos utilizando Adam y cosas por el estilo. Hay optimizadores como el reciente introducido RADAM, que el learning rate es menos sensible, así que esto iría para abajo. Pero en sets estándares con la mayoría de optimizadores, este suele ser el orden. ¿Qué os puedo comentar? Así importante, teniendo en cuenta que esto, esta jerarquía, traten de poner el kernel size como una potencia de 8, lo mismo que el batch size. Al no ser tan relevantes, no van a haber cambios muy importantes si se pone valores diferentes, pero las GPUs de NVIDIA procesan bastante mejor cuando se tienen múltiples de 8, porque el algoritmo de multiplicación de matrices está optimizado para eso. Entonces van a haber un cambio importante tanto en memoria como en velocidad si utilizan esos valores por default. Así que, quitando eso, el resto de valores son bastante irrestrictos. Sobre cómo tunear hyperparameters, hay diferentes maneras. La primera es simplemente haciéndolo manualmente. Era mucho más común en Machine Learning clásico, cuando se sabía exactamente qué significaba cada valor. Por ejemplo, cuando uno entrenaba un Super Vector Machine SC de scikit-learn, uno sabía que aumentaba el sesgo de cierta manera. Entonces, no teniendo en cuenta eso, uno podía empezar a jugar con los diferentes parámetros. Con el random forest, más o menos lo mismo, el número de árboles, uno se hace una idea de qué tipo de cosas cambia. Entonces, uno con esas ideas de cómo es el efecto de las cosas, tratar de imaginarse unos mejores parámetros. Aquí el equivalente sería, bueno, tenemos un learning rate muy alto porque la gráfica va para arriba, tratemos de bajarlo. Y así iterativamente tratar de cambiar las cosas. Eso funciona muy bien si somos personas con muchísima experiencia. Y yo no soy el caso, lamentablemente. Pero si las personas que saben, que han trabajado muchísimo tiempo entrenando una gran diversidad de modelos, son muy buenos proponiendo cambios en los hyperparameters que funcionan mágicamente. Si alguien es un practitioner que tiene muchísima experiencia, es una manera muy interesante de ahorrar recursos computacionales, pero también involucra un gran tiempo de una persona muy preparada, que usualmente es costoso. La otra opción es hacer el grid search, que básicamente es proponer un espacio de hyperparameters y probar una gran combinación de todas las del producto cruz entre los diferentes hyperparameters. Los principales pros es que es simple y que suele dar buenos resultados. No necesariamente da resultados exactos, porque es posible que el óptimo esté en la mitad de estos dos intervalos, pero suele dar unas buenas aproximaciones. Los contras es naturalmente que es muy poco eficiente y que realmente requiere un conocimiento prior para generar esta malla adecuadamente. Otra opción interesante es random search. Suele funcionar mejor y es más fácil de implementar y es más rápido. Es básicamente, en lugar de utilizar una grid, es ampliar aleatoriamente dentro de este espacio. Luego está el famosísimo grad student descent, que básicamente es una combinación de
del anterior y del primero. Básicamente se amplían aleatoriamente y se buscan puntos en los que hay un mejor performance. Eso tiene que ver tanto con los resultados que se tengan aquí como conocimiento que tenga el estudiante al momento de buscar resultados. Usualmente es la técnica más común en la academia y en empresas pequeñas también es la más común. Cuando una empresa se hace grande, empiezan a aparecer soluciones más especializadas como Bayesian Optimization o algoritmos genéticos. Usualmente Bayesian Optimization porque suele funcionar mejor cuando la función que estamos optimizando es muy costosa de computar. Usualmente yo no la uso por default en mis entrenamientos. Porque pueden introducir más bugs a mi código, entonces prefiero utilizarlo ya una vez que tengo un code base demasiado maduro. Muchas compañías lo utilizan porque ya tienen un code base demasiado maduro y tiene sentido utilizar este tipo de soluciones. Suelen tener sus herramientas internas, pero para los que no estamos dispuestos a implementar procesos gaussianos, tenemos este framework Optuna que es excelente, es fácil de implementar, fácil de integrar. Y tiene modelos del estado del arte y funciona muy bien tanto en PyTorch como en TensorFlow como en otros frameworks, así que está bastante, bastante bien. Bueno, yo he terminado. No sé si tiene preguntas asociadas al problema o a lo que he dicho. Así que los escucharía a partir de ahora. Bueno, Juan Contreras, no sé si he definido lo que se entiende por etiquetar. Vale. Creo que no lo he definido. Etiquetar, usualmente cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado, tenemos una pareja ordenada donde la primera son los datos, donde obtenemos datos y el respectivo label. Cuando entramos a un modelo de Machine Learning, lo que estamos tratando de hacer en últimas es tratar de encontrar una función que, dado X, prediga Y. En un framework de supervisión estándar, entendemos como etiquetar, tratar de sacar las predicciones que debería sacar la función inicial. No sé si estoy siendo demasiado matemático para hacer esto, pero la etiqueta es tan simple como si tengo una foto de un gato y un perro, el correspondiente gato y perro. Si tengo un object detection, es el correspondiente cuadrado. Si tengo un segmentation mask, el segmentation mask asociado. Tengo acá YouTube. Ups, sí. Esto no es la mejor opción. Voy a parar el de que vean mi pantalla. ¿Algún acercamiento estilo TDD para evitar los habituales bugs de los que has hablado? El principal problema es que es complicado realizar test en Machine Learning porque estamos hablando. Tengo mi cámara muy pequeña. Sorry. Bueno. Kind of. El principal problema es que No, no es fácil en general construir test. Existen alternativas como Hypothesis, que es una librería en la que podemos hacer test aleatorios. Es un framework diferente. En Haskell, no sé si conoces el lenguaje de programación, se creó un framework de test que se llama Quick Check, que en lugar de probar instancias, prueba propiedades sobre nuestros datos. Entonces, en lugar, por ejemplo, de probar que 2 más 1 es igual a 3, uno lo que le prueba es que la suma es conmutativa. Entonces, que A más B es igual a B más A, y es lo que hace es aleatoriamente generar test que comprueben esa propiedad. Y si falla en alguno de los test aleatorios, quiere decir que la propiedad está mal programada o que tiene un comportamiento diferente. En Python hay algo similar que se llama hypothesis,
Y yo he visto que ciertos equipos hacen test similares para hacer pruebas sobre la distribución de probabilidad de los datos con cierto margen de error. Pero realmente es complicado testear los datos porque no. Porque las salidas dependen del dataset en cuestión. Igual dentro de TensorFlow, que es el framework que más he utilizado, hay un tf.debug o .debugger, donde uno puede crear test unitarios sobre los tensores y viene bastante bien. Pero yo realmente no he visto mucha gente que haga TDD. Es posible que sea más un sesgo de desempleo que una realidad. ¿Cómo se puede mantener que los conjuntos de validación y de test sean similares? Esta pregunta es muy importante porque es muy común que uno, después de realizar mucho tuneo de hyperparameters, overfitee eventualmente el conjunto de validación. Porque como se han corrido, de cierta forma, el algoritmo que aprende nuestro conjunto de validación, se encuentra en un conjunto de hyperparameters que termina haciendo el overfit sobre el conjunto de test. En ese caso, uno tiene que tomar decisiones fuertes. Y crear un nuevo conjunto de validación. Pasar mi conjunto de validación a entrenamiento y volver a reflectar un conjunto de dataset. Ese tipo de decisiones lo suele tomar el product manager del equipo. Pero cuando uno empieza a ver un mismatch importante entre ambos conjuntos, uno tiene que empezar a tomar decisiones al respecto. Pero sí, en la práctica es complicado lograrlo. Y es mucho más fácil volver a recolectar datos. Además, porque en últimas. Estoy recolectando datos de entrenamiento nuevos. No sé si tienes más preguntas. Voy a estar resolviendo preguntas hasta las 9, supongo. Yo creo que me he extendido bastante. O si. Bueno, para responder más claro con la respuesta de Íñigo, vamos a ver si capaz de hacer esto. Cancelar. Este. La librería que mencioné es Hypothesis Python. Está integrada con PyTest y funciona bien. No sé si probablemente haberlo hablado del Git, que es más ilustrativo. Bueno, no. La librería general es esta, en la que uno. Perdón, para los que no están muy acostumbrados a. Bueno, tampoco. Bueno, sí, no. No, no. No era lo que esperaba. Pero básicamente, esta librería, Hypothesis, tiene una buena integración con PyTest y uno puede hacer test no triviales relacionados sobre eso. Con cosas de Machine Learning. Anecdóticamente, yo y unos compañeros estamos trabajando en un linter que trata de detectar un par de estas fallas estándares. Por ejemplo, batch norm es posible detectarlo desde el árbol de asociación sintáctica de Python, pero hay problemas como el broadcasting erróneo, que en muchos casos es imposible detectar porque puede que simplemente el practitioner esté intentando hacer algo diferente. En cualquier caso, PyTorch Lightning, que lo he mencionado varias veces, pero no se lo sé, no lo ilustra adecuadamente. PyTorch Lightning está empezando, bueno, estamos empezando a implementar esta idea de que ciertos casos complicados sean más fáciles de lidiar. No sé si lo conocen, es básicamente una forma de que uno coja redes y, bueno, con un sistema en PyTorch. Y simplemente saca lo esencial para entrenarlo adecuadamente, minimizando el número de bugs. Entonces, utilizar herramientas como PyTorch Lightning también puede ser una buena recomendación. Vale, no sé si alguien tiene más preguntas. Ah, algo también muy interesante para aprender cómo testear modelos es ver estos repositorios de Google y de gente inteligente. Y ver a ellos qué tipo de test han realizado. Uno de esa manera puede tener buenos insights de qué tipo de test valen la pena. Entonces, realmente cuando hay implementación de un artículo oficial de Google o un producto oficial de Google o de Facebook,
suelen tener una buena documentación, un buen número de test que es interesante considerar. Ok, gracias por asistir. Así que supongo no, que no hay más preguntas. Ah, en cualquier caso, suelo, así estoy en, este es mi nickname en internet, así estoy en Twitter y en GitHub. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar por Twitter. Mi Twitter no es particularmente interesante, simplemente suelo retuitear artículos que me parecen divertidos. O que son interesantes para mí. Lo uso más como una librería, como mi bookmark de artículos, que como una red social. Así que tampoco es particularmente interesante si no me quieren seguir, pues. Vale. Así que pararé el directo.